Han subido lo que son los pedidos en todo lo que son las herramientas, tanto Uber, Rappi, Pedidos Ya. Realmente puedes hacer tal vez en 2 horas, te pueden caer 4 o te pueden caer 5 pedidos. Joysen trabaja como repartidor de comida. Las últimas semanas para su rubro han sido de las mejores. Gran cantidad de pedidos, mucho más trabajo que antes. Probablemente ha subido bastante el nivel de pedido a través de las aplicaciones. Sí, estaba más lento. Inclusive también todo depende del sector. Hay sectores que son más rápidos, entonces puedes entregar un pedido y te está cayendo el otro. Aumento en 15 días de lo que nosotros vendemos actualmente en un mes es más o menos la venta de 4 meses. Ese es más o menos, eso solamente en 15 días. Por otra parte, Cristóbal se desempeña en el ámbito de la venta de artículos de aseo. Al igual que Joysen, la demanda por sus trabajos es mucho más alta que antes, especialmente durante las últimas semanas. Guantes, alcohol gel, que es lo que más buscan, y desinfectantes en general, ya sea desde el cloro, amonio cuaternario, que está muy de moda. Esos son tan solo algunos de los rubros que han visto cómo esta crisis los ha afectado, pero de una manera positiva, al menos laboralmente hablando. Acá hay pega, la oferta y la demanda se encuentra al máximo en los rubros que a continuación le pasamos a contar. Son tiempos difíciles los que vivimos, de eso no hay ninguna duda. No son pocas las personas que han perdido sus trabajos a causa de la crisis provocada por el coronavirus. Ya le contábamos la historia de Joysen, el repartidor de comida, y al igual que él, no son pocos sus colegas que afirman que aquí sí hay pega. El cierre de restaurantes para atender a público ha aumentado significativamente la demanda de repartidores o deliveries para que hagan llegar comida y pedidos a las casas de personas que se encuentran en cuarentena. Se mueve más que todo en las horas de almuerzo. Las horas de almuerzo se mueve más. Cantidad de pedidos, pues obviamente ahorita hay más pedidos que antes, muchísimo más pedidos que antes, pero sí, hay oportunidades para todo en realidad. Conversamos con Héctor Roldán, de Simple Consulting. Él nos cuenta la importancia de estas personas, trabajadores de aplicaciones encargados de repartir comida por todo el país. Plataformas como Rappi, como Corner Shop, como Mercado Libre, empiezan a asumir un rol súper importante dentro de la sociedad. Son estas plataformas las que están ayudando a cerrar la última milla entre los productores, el comercio y las familias. Entonces, asumen un rol súper importante para la sociedad porque minimizan el contacto físico. Él propone también un plan para que toda esta labor esté regularizada de una manera mucho más profesional. Acuerdos con el gobierno, por ejemplo, son parte de su propuesta. Estamos viviendo un momento en el cual la economía cada vez va a ser más colaborativa. Yo visualizo que estas empresas de plataforma tendrán que hacer alianzas con el gobierno, tendrá que haber cierta regulación para garantizar condiciones mínimas de trabajo de todos estos héroes que están haciendo entregas día a día. Las plataformas online son quizás las más grandes ganadoras durante las últimas semanas. Encargos vía web, compra de productos, todo eso sin siquiera tener que salir de su hogar, a un solo clic de distancia, y su pedido estaría en la puerta de su casa. Más de 8 millones de productos publicados que tenemos en el sitio. Este último mes hemos vendido más de 1 millón, lo que claramente refleja que la gente está comprando muchísimo más por internet que antes. Más populares en este periodo de cuarentena, sí hemos visto una migración desde bienes más de lujo a productos de primera necesidad, deporte e ítems para estar en la casa. Esta empresa se dedica a la venta de artículos de aseo, ya sea alcohol gel, mascarillas, guantes o cloro, entre otros productos. El último mes, sin dudas, para ellos ha sido de los mejores, tanto así que han tenido que contratar inclusive a más personal. La gente se está preocupando más por la limpieza y sobre todo por buscar productos que tengan certificación y sobre todo que sean de calidad y que tengan un respaldo por detrás. Tratar de llevar 100 productos a una casa
Si tenés que ocupar un bidón de 5 litros de cloro, se llevan 10 cloros, 20, o sea, desinfectante. De todo se llevaban el doble o tres veces lo que necesitaban. Las ventas se dispararon. El coronavirus, al menos a ellos, los afectó de una manera positiva, si es que hablamos solo de negocios. En su momento tuvieron largas filas de personas quienes querían obtener...